Las poderosas aspas simulan los molinos de viento con los que pretendía luchar el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Elevados a 90 metros sobre el suelo, los modernos aerogeneradores han provocado que ni este ni el próximo año tengamos que racionar energía. No se nos olvide, eso es algo que está presente. Gracias a esta instalación y de parte de las contrataciones que hemos hecho, no vamos a tener racionamiento en el 2016. Es muy fácil decirlo ahora que hemos tomado todas las medidas y estamos cumpliendo. Pero en el año 13 y 14, cuando hubo racionamiento, todo era mucha molestia, se aguantaba la economía. El megaproyecto consta de 4 fases bastante avanzadas. Fases del parque eólico: fase 1 o Rosa de los Vientos, fase 2 o Marañón, fase 3 o Portobelo, fase 4 o Nuevo Chagres. La inversión en este parque eólico es de 570 millones, el más grande en Centroamérica y el primero en Panamá, y tiene capacidad de generar 337 megavatios, que representan entre un 6 y un 7% de la demanda del mercado panameño, con capacidad de abastecer a cerca de 100.000 familias panameñas. Víctor Urrutia está a cargo de la Secretaría de Energía. Sus recientes cálculos han demostrado ventajas abismales ofrecidas por la energía eólica. Es la complementariedad con el hidro, ¿no? Exactamente, cuando deja de llover, comienza a soplar el viento. Y nosotros ya hemos experimentado con este parque que en el verano tuvo un nivel de generación muy interesante. Aunque parezca en otro país, el parque eólico es el primero en Panamá y el más grande de Centroamérica. Así que todo el planeta y todos los países tenemos que buscar las medidas de generación de energía más limpia, como la generación de energía eólica. El ser humano ha sabido aprovechar los recursos naturales. 5 poderosos helicópteros avistados en el cielo daban a conocer la llegada del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Pero ¿qué hace este hombre de política y empresas por lugares recónditos de Coclé? ¿Por qué ordena el descenso de su aeronave en un sitio donde el ardiente sol no muestra la más mínima compasión? Pero es muy importante que la gente de Panamá y toda Centroamérica entiendan un mensaje importante. Esta región es muy vulnerable al cambio climático. Clinton Foundation ha invertido cerca de 100 millones para la consecución de energía renovable, frente poderoso contra el cambio climático. Al alza de los niveles del mar y a varias tormentas, pero también es el sitio y la región en la que más va a ganar económicamente si cambiamos y la manera en la que producimos y consumimos energía. El ambicioso proyecto, iniciado en el gobierno anterior, empieza a dar luces de expansión. Sí, hay 2 licencias más que ya están otorgadas y que están en proceso de construcción. Una es en Tuabré, aquí cerquitita, la otra también es en el área de Antón. Todas van a estar cerca de esta misma área porque parece que es donde concluyen los vientos de mejor manera. Entre este y los otros 2 parques que se esperan terminar para el 2018, vamos a tener cerca de 500, 550 megawatts en generación eólica en Panamá. Las estimaciones iniciales proyectaban aportes de entre el 6 y el 7% de la energía que demanda el mercado panameño. Pero los fuertes vientos de Coclé traen consigo buenas noticias. Ya se habla de un 10% en aporte energético. El costo o inversión en un proyecto hidráulico alcanza los 3 millones por megavatio instalado, mientras que en un parque eólico alcanza entre 1,5 a 1,7 por megavatio instalado. Lo que en su momento se llamaba energía del futuro es hoy, en la República de Panamá, la energía del presente. Adair Concepción.